Hello, how are you? How are you? Hi, Goodly. how was your day? Good evening. Did you have a good day today? Yes, teacher. Did you finish the exercises on the platform? Hello? Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Can you hear me? ¿Pueden escucharme? Claro, claro, fuerte y claro, teacher. Sí, sí. With the exercises on the platform? Yes, are you still working on that? Yes, complete. Excellent. So you finished the exam, the midterm exam? Yes. Yes. Fantastic. Okay, so thank you for being here on time. We're going to start the class. Yesterday, I remember you couldn't finish the exercise, right? Right. Okay, so we're gonna make it, or we're going to finish it together. Ay, Dios mío. Okay, so you were working on these questions. Can you see my screen? Yes or no? Can you see my screen? Okay, ¿pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Yes, you for confirming that. So in this, you were supposed to complete the questions. Yes. So number one was already done. Number two, how did you complete the number two? Remember that you needed to put auxiliary. It should be do or does in some cases. Do, yeah, do. Let's see. Yes, that is correct. What time do you go home on Fridays? Number three, how did you? Does. Number three, does. Does. Excellent. Does your father work on weekends? Good. Number four, does. Excellent. Does your mother cook every day? Good. Number five. Creo que es do, si no me equivoco. Yes, do. Excellent. That is do. Do your parents read in the evening? Number six. How did you complete the number six? Do. Excellent. When do you stop? Number seven. Do. Excellent. Do you check your email at night? Number eight. What time do? Do you have dinner? What time do you have dinner? That's number eight. Number nine? Das, creo que es, no me equivoco. Do. Or do. Do. No, do es. Do. Do. When do you study? Yes. Number 10? Das. Das. Esa era la edad, porque la dije. Yes, your best friend. Does your best friend write to class?
Number 11. Does your father? What time does your father get up? Excellent. So, practice pronunciation. You can repeat at home. Do you get up early on weekdays? Do you get up? What time do you go home on Fridays? Does your father work on weekends? Does your mother cook every day? Do your parents read in the evening? When do your parents shop? Do you check your email at night? What time do you have dinner? When do you study? Does your best friend ride to class? What time does your father get up? Okay, now remember that cuando las preguntas empiezan con do o empiezan con does, esas son yes, no questions, que quiere decir que podemos responder simplemente con, por ejemplo aquí, do you get up early on weekdays? Podríamos decir yes, I do, o no, I don't. Puedo dar información adicional. Siempre vamos a contestar sí o no al principio, ¿verdad? Es lo más apropiado. Entonces, si la pregunta siempre es la número uno, do you get up early on weekdays? Yes, I do. I get up at 6 in the morning. Podemos agregar una time expression de estos que están aquí. O simplemente, yes, I do. I get up early. O, no, I don't. I get up late. Okay. So, pueden agregar estas expresiones de tiempo que están acá. Me imagino que ya las conocen. Pero igual, vamos a practicar. Vamos a repetir y después me dicen si hay alguna nueva para ustedes. Let's repeat. Early. Late. Every day. At 9. At noon. At midnight. At night. In the morning. In the afternoon. In the evening. On Sundays. On weekdays, on weekend. Any question? No, teacher, no. No questions? Okay. So, let's practice a couple of them. Ramiro, do you get up early on weekdays? Yes, I do. Very early in the morning. You get up very early in the morning. Okay. Good. Jose, what time do you go home on Fridays? ¿Cuál Jose, teacher? Oh, you. Jose Alfredo. Ah.
What time do you, me preguntó. Yes, what time do you go home on Fridays? Peor, todo lo pierdo. What time do you go home on Fridays? ¿Cómo escribir? So you can start on Fridays, I go home at 5 p.m. I don't know. On Fridays, no, I go home the next day. Next day, so you don't go home on Fridays. No. Entonces dice, I don't go home on Fridays. I don't go home. Ah, I don't go home. Party or the night. Ah, yeah. Uh-huh. Okay. So, and let's see, Elizabeth, what time, number three, does your father work on weekends? No sé cómo contestarle. Cuatro, tal vez. Does your mother cook every day? Does your mother cook every day? Ajá. Esa es la pregunta, ahora. Yes, she does. Yes, she does. Good. Good mother. Porque está repitiendo yes, tu madre. Yes, she does. Yes, she does. Uh-huh. Okay. Every day. Yes, she does. Hasta ahí. Y si van a... Así que vaya. Si van a contestar y a dar más detalles, por ejemplo, ahorita... la pregunta era, does your mother cook every day? Y ella dice, yes, comma, she does. Hasta ahí llega mi respuesta corta. Ya si voy a dar información adicional, tengo que construir una nueva oración. Quiere decir que va a llevar sujeto, va a llevar verbo y va a llevar complemento. Yes, she does. She cooks... Por ejemplo, she cooks, yes, she does. She cooks delicious meals every day. Por ejemplo, ven, sujeto, verbo, complemento. Yes, she does. She cooks delicious meals every day. Okay. Any question? Ya practicamos un poquito, hicimos ejemplos de cómo van a ir haciendo su práctica de speaking. Ahora, bueno, esto lo trabajaron ayer, pero le voy a mandar el cuadrito este. And WhatsApp. No tengo abierto. El WhatsApp. Vamos a abrirlo. Y ahorita le voy a mandar para que todos tengan ahí a la mano el cuadrito con las preguntas ya resueltas. Ok, ahí está ya. Ya les mandé el cuadrito con todas las preguntas y ahora vamos a hacer los grupos para que completen la práctica. Okay.
Y ahí vamos a ir uniendo a los demás. Todavía falta gente, pero bueno. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Hey, Alfredo, come down. Hello, my friend. Buenas noches a todos. Hello. Bye. Hello. Hello, hello. A ver, ¿quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Vamos a preguntar, ¿verdad? Sí. Voy a preguntar yo. Pregúntela a cualquiera, la que estemos ahí, bien activo. Vaya, vamos a ver. Bexaida. Vaya, Bexaida, vaya. Vamos a ver. Do you get up early on weekday? Do you get up? ¿A quién le preguntó? A ver, a Bexaida. Bexaida. Ah, Marnie Bexaida. Uh-huh. Yes, I do. ¿Y eso qué significa en español? ¿El qué? Es que se levanta temprano. Los fines de semana. Ajá. Ay, se levanta temprano, de verdad. Sí, ay, tengo que trabajar. Ah, yo descanso. Bueno, pues sí, está bien. Queda para que tengan. ¿Y el resuelto no lo tiene? No, ese sí no lo tengo. En el WhatsApp lo mandaron. En el WhatsApp está. La otra dice, but I do you go home on Fridays? Si no, compartan pantalla, a ver si lo tienen en el WhatsApp, porque es que yo no puedo lanzar el WhatsApp. Yo pienso que ahí lo dejarás. Aquí tengo yo la imagen en el WhatsApp. Ay, hijo, pues ya me estoy durmiendo. Sí, así está bien. Solo hágalo más grande. Ay. Ah, en modo presentación, así como lo tenía, estaba bien. Si no le gustó, no lo gustó. Ok, siguiente pregunta. What time do you go home on Friday? Ah, bueno, yo realmente le dije la verdad a la teacher. No, no, I don't. No, I don't go home on Friday. The next day. A los tres días llegamos. Es que cuando se puede, se puede. Hay que aprovechar. Ok. Voy a preguntar yo. Te voy a preguntar, Eric. Va, dale, pues. Le voy a preguntar. Okay, Eric. Eric, does your father work on weekends? Does your father work on weekends? No, I don't. Oh, así es, no, I don't. Sí, vale, así nomás es, no, I don't. La respuesta corta. Well, no, no tiene que ser. On.
No, he doesn't, porque está hablando del papá. Exacto. Marnie, excelente. Good job. Gracias, muchas gracias. Oh, Marnie. Oh, coach. Imagínate lo que me puede tomar. Qué barbaridad. A ver, vamos a preguntarle a... Le vamos a preguntar a Yesenia. ¿Ah? Vaya, déjale. Ahí vamos. Vaya. Does your mother cook every day? No, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Okay, okay. Usted sabe, yo no sé. Glenda. No. Glendita. Hola. Ah, okay. Ok, vamos con la colochita. Do your parents read in the evening? Evening. No sé si está bien pronunciado, pero si no me corrigen. Do your parents read in the evening? Yes, I do. Creo que no es I do, si no me equivoco. Sí, es do. ¿Cómo es? Pero no hay. ¿O sí? Ah, no hay. Ay, no. ¿Cómo tengo sí, que do. Decir? Tiene que, yes. que ver. Espérame, ¿cuál es? Es la 5. La 5. Sí. Está preguntando si sus papás, entonces ajá. tiene que usar ese sujeto en su ajá. respuesta. They o my parents. They. Okay. Ajá. Yes. Entonces tengo que decir yes. Yes, they. They. No, they do. They do. Yes, they do. Ah, okay. Ah, pues vuelvo a contestar. Yes. Okay, le voy a volver a preguntar. Okay, va, démosle otra vez. Wow. Ah, cuenta y caso que no le he preguntado nada. Va. Do your parents read in the evening? Yes, they do. Excelente. Thank you. Vamos a preguntarle a Marnie Betsaida. A ver. When do your parents shop? Significa cuando compran tus padres. ¿Así? Cuando compran tus padres. Quiero uno para que me quite el baño. Ajá. When do your parents shop every week? ¿Cuándo compran tus padres? Every week. Cada every semana. Weekend. Every weekend. Uh-huh. Entonces ahí sería yes. Yes. No, porque they do. Él está... Ajá, no empieza con do. Yes, yes, no question. Okay. Hasta lo botó, mire. Vamos a preguntarle a
Eric, otra vez. En la que acaban de hacer de when do your parents shop, esa empieza con una WH word, le está preguntando cuándo. Entonces en esas no iniciamos la respuesta con yes o con no, solamente cuando inician con do o con does. En este caso de la 6 que está preguntando cuándo es que sus papás compran, when do your parents shop. Entonces ahí, my parents shop on weekends, o they shop on weekends. Oh. Uh-huh. Okay. Gracias. Yes. En la 7, que es así, es do you check your email at night? Como esta comienza con do, esa sí la pueden contestar inicialmente con yes o con no. Pero cuando empieza con when, what time, where, esas no las contestamos con sí o con no, sino que se procede a dar la información que nos están pidiendo. Ok. Thank you, teacher. When do you parent shop? Ok. Más claro creo que no puede ser. Ok. La pregunta a Eric. Sí, hoy le vamos a preguntar a José porque solo él está preguntando. Ah, vaya pues. Vaya, le va a devolver la pregunta. Exacto. Después le va a devolver la pregunta. Bueno, mira, aquí está, dale. Todos contra él, démosle. What time do you have dinner? Abuela. Perdón. What time do you have dinner? Ah, quiero ver, dice, ¿a qué horas tienes qué? ¿Dinner es el? Sí, cenar. ¿Es la cena? ¿Qué horas tienes la cena? ¿Qué horas tienes la cena? Aquí, bueno, si yo, es para mí la pregunta, solo puedo contestar lo que me está preguntando, va a ser ningún problema. ¿A qué horas tiene la cena? Sí. Le puedo decir. ¿Cómo quiere? Vamos a las 8. I dinner at 8 p.m. Podría ser I have dinner. Y tiene que llevar el verbo. En este caso, have. I have dinner. Ah, sí, at... perdón. Uh-huh. Ah, sí. I have dinner. Yeah. I have dinner. Y se podría contestar I usually. Sí, claro que sí. I usually. Y luego el verbo. Usually. I usually have dinner at 7 p.m., por ejemplo. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Otra. A ver, Eric, pregúntele a José. Oh, que venga. Okay. Bien enojado. Vamos a ver. Vale, ¿qué hago? What time does your father get up? Porque la he dado por preguntarme todas veces. Ah, para que practiquemos todos. Ah, ok. Muy bien. What time does your father, me dice, vea. Sí. La número 11 para estar. That's your father. Ah, puchica, fíjate que ahí, bueno, voy a inventar. Quiero ver, porque ni siquiera hacen de duerme. Pero es... Esa no...
es ¿a qué hora se levanta tu papá o tu padre? Ajá, pues sí, pero... ¿Dónde está? Ajá, ni sé dónde está. Pero lo voy a inventar la hora. Sí, dale. Ajá, va. My father get up at 6 a.m. Good. Digamos que a esa hora es león. Ok. Estaba bien contestada, yo la contesté. Sí, está bien. Bueno, ya están todos. Vamos a ver, estuve con un grupo. Solo un par de cositas. Lo han estado haciendo muy bien. Esto, pues el objetivo que es practicar, lo cumplieron, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Ok, gracias por confirmar. Entonces, estaban haciendo preguntas, más que todo, cuando estamos contestando esa, what time, creo que era la pregunta, what time does your father get up? What time does your father get up? Acuérdense que el tiempo que estamos practicando es el presente simple. Y en esta pregunta, en what time does your father get up, tenemos que dar esa información, ¿verdad? Y podemos empezar con he para referirnos a él, ¿verdad, papá? Al momento de contestar, conjugamos el verbo a tercera persona singular, porque estamos hablando de pues él, que es tercera persona singular, haciendo una oración afirmativa. He gets up at 5 a.m. for example. So you say he gets up at 5 a.m. Okay. So muy buen trabajo en general, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien de algún otro grupo tal vez, que no los pude ver practicar. No. No questions. Ok, bueno, solamente ese detalle, ¿verdad? Que quería como hacer el repasito recordatorio de este tema. Entonces, vamos a chequear asistencia y luego vamos a terminar con lo que quedó pendiente el día de ayer. Así que pues recuerden su cámara encendida y decir present cuando escuchen su nombre. Octubre 4. Yes. Ana Elizabeth Sánchez. Present. Thank you. Anida Mali.
Present, miss. Thank you, Annie. Brian Ernesto. Brian Ernesto. No está Brian. Candida Luz. Present, teacher. Thank you, Candy. Diana Verónica. Eric Josué Reyes. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. Jasmine de Los Ángeles. Jorge Alberto. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, teacher. Julia. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Marni Betsaida. Present. Patricia. Silvia Patricia. Present, teacher. Wilfredo José. Wilfredo José. Hey, Ramiro, ya vi que levantó la manita por ahí. Sí, disculpe, teacher, presente. Okay, thank you, Ramiro. Yesenia Natalie. Present. You. Rosemary Jennifer. Sandra Yamilet. Present. Thank you, Sandra. Okay, now let's continue working here. We have another exercise, I guess. Buenas noches, teacher. Este, me había levantado, estoy cenando todavía. Nombre, perdón. Brian Martínez. Brian, okay, gracias, Brian. Bueno. Vamos a revisar, sí, Brian. Ok, listo. Bueno, en el PowerPoint que no finalizamos con el, nada más teníamos estos ejercicios, son 4 enlaces que se los acabo de compartir. Además los tienen también en el, es la última diapositiva de la presentación de la sección 2. Ahí tienen esos enlaces que son para practicar el tema del presente simple. Como ya les decía el día de ayer, ahora vamos a empezar la sección 3. Vamos adelantaditos. El día de ahora teníamos que finalizar la 2, pero pues igual, como llevamos tiempo, viene el tiempo, si hay algún tema que quieren que repasemos en específico, me lo hacen saber para prepararlo. Entonces, en este enlace, son 4 enlaces. Van a ir uno por uno y resolviendo los ejercicios que están ahí y lo van a hacer en grupo para que pues hagan un refuerzo del presente simple. Ahí hay más ejercicios. Por ejemplo, en el primer enlace, si usted le da siguiente, siguiente, ahí lo va llevando a más ejercicios. He seleccionado nada más esos 4 enlaces que ya les compartí en el chat y que también lo tienen en el PowerPoint, son estos que están acá. Y ese sería lo último para la sección 2. Por ahorita, ¿verdad? Pero recuerden que si quieren repasar algún tema, algo que no esté claro, me lo pueden hacer saber. Así que los voy a crear los breakout rooms para que vayan a... Y pues eso ahí le va dando las respuestas. Y si respondieron bien, ahí les... les va diciendo si están correctas o no. Cualquier duda, luego regresamos a la sección principal y hacemos el como un como breve review de todo lo que hicieron en los grupos. Y vamos.
¿No se puede unir al grupo, Candy? No, teacher, no me aparece. Oh, qué raro. Ahorita no le voy a dar clic porque la voy a poner en uno que está completo. Después la vuelvo al 4. Ok. Vaya. Ahí, ahorita sí. Vaya. ¿Aquí? Sí. Uh-huh.
De ahí, my English teacher. Very polite. Entonces, my English teacher is. Is. ¿De acuerdo que es is? Very polite. Sí, is. Is very polite. Is.
Did you finish all the exercises? No, teacher, no terminamos todos. Not? How many links? Dos. Only el primero two y el links? Segundo. All right. And the rest of you? Yes, huh? we finished this. Mañana. Uh-huh. Y el entierro. Okay, and the rest? Nosotros terminamos. You finish. Good. Sí, nítido. Okay. Ah, pues vamos un ratito. The vamos. Other groups? What about the other groups? No. En la que está ahí por el Guadalupano, ¿está verdad? Mm-hmm. En la que está por el Guadalupano, en la funeral. Okay, so we're going to start the unit number three, as I told you yesterday. And I sent the presentation, right? Se las mandé anoche mismo la presentación de la sección número tres. Okay. So what are we going to do in this one, as I told you yesterday? We're going to stop talking in simple present for a little while, and we're going to describe future events, describe ongoing activities at the workplace, ask for and provide specific information about future events at the workplace, describe temporary situations at the workplace, and vocabulary is schedule events at the workplace, such as, for example, sending emails, signing payrolls, organizing meeting, etc. For that, we're going to start with this conversation that you have on your page 29. As you know, we don't have audio for this one, so you're gonna repeat after me at home. So let's begin. This is a conversation between Henry and Peter. And as you listened before, we are going to be describing future work events. So let's repeat. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I'm presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I'm informing the committee about it. Okay, do you have any question? No. Yeah, what is CEO? Is a chief executive officer. Y en la primera de Henry, al final dice so. But Julie is attending the conference this year too. So, ¿qué significa ese so al final, teacher? Así que, bueno, hay puntos suspensivos. Porque a lo mejor luego Peter interrumpe, ¿verdad? Uh-huh. Okay.
Y guess no, what? Así que, o por lo tanto, adivina qué. Guess what is adivina qué. Ok. Gracias, teacher. You're welcome. Any other question? Yeah, I have a question, teacher. What mm-hmm. is the meanings of delivering? Delivering. 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 Deliver es como presentando. Están hablando. So, como para no repetir la palabra presenting. Presenting. Es lo mismo. Uh-huh. Delivering. Uh-huh. For example, I am delivering my project. Mm-hmm. Yes. I am delivering some information, etc. You're delivering a project, etc. Mm-hmm. Good question. Okay. Thank you. You're welcome. Any other question? Ya no, teacher. No? Okay. I have another question. So, podría ser también entonces. No. Yes, también significa entonces, por lo tanto, así que. Okay, thank you. Any other question? Okay, so we will repeat again. Let's practice. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hello. I have a question. Who is representing the company yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is... But Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? And guess what? I'm presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I'm informing the committee about it. All right, let's listen to volunteers. You can raise your hand and role play the conversation. Me, teacher. Thank you so much. And Juan Pablo. Okay, I am Peter. Hello, okay. Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is... But Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So. I am informing this committee about it. Excellent. Excellent job. You did it great. Thank you so much. Let's listen to Eric and Maria. Okay. Empiezo. Yo soy Peter. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference?
María, you're mute. Perdón, siempre se me olvida que estoy sin mute. Hey, Peter. Well, María is back. Julie is attending the conference this year too, so? I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation? Presentation. Okay. Presentation for the, ¿cómo se pronuncia ese teacher? CEO. 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 Okay. Chief delivering the representation for the CEO next week. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Okay, pretty good. Thank you so much. Thank you. You did it very, very good. Let's see, do we have other two volunteers? Me? Okay, we have Yesenia and Marjorie. Okay. Peter? Hello, Henry. Wait. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so? I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. All right, excellent. Well done. Thank you so much for their participation. And as you can see in this conversation, they are talking about future events. And well, let's see. In exercise number three, we have to complete the two sentences that we have there. And these are taken from the conversation. So you will read the conversation again, probably, or maybe you remember what is missing in the sentences. For example, number one, he is. How would you complete the number one? ¿Qué le falta a la número uno, a la oración uno para estar completa? El ING. The ING, very good, Eric, thank you. He is presenting with the new employee. In number two, what is missing? I am, very good, Yesenia, thank you so much. Okay, as you may see, this is, called the present continuous, okay? Este tiempo se llama presente continuo. Y como pudieron ver oraciones como I am informing the committee about it, fulanito is presenting for the yearly conference and things like that. So as you see, they are using present continuous to express future events. Están utilizando el presente continuo para eventos futuros. Ya vamos a explicar sobre eso.
Este tiempo gramatical se compone, aquí está la estructura, por, para hacer una oración afirmativa, vamos a poner sujeto, luego la forma del verbo be que corresponda, ya sea am, is o are, okay, aquí tienen am, is, are. Luego el verbo con ing at the end, okay. For example, I am driving, he, she, or it is working, we, you, or they are studying. Esa es la estructura, siempre va a ir el am, is, or are, dependiendo del sujeto, y luego el verbo principal con ing. Esto es con oraciones afirmativas. ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas hasta ahorita? No, teacher. Ok. Muy bien. Entonces, continuamos. El presente continuo. Veamos los usos del presente continuo para cosas que están sucediendo en este momento, como I'm watching the whiteboard. Another example, we are listening to the teacher. We are paying attention. We are practicing. Esas son cosas que están sucediendo en ahorita, ¿verdad? We are practicing. We are listening. Candy is writing, for example. También para situaciones temporales, okay? She's staying with her aunt. ¿Qué me dice ahí? Ella se está quedando con su tía. Es una situación temporal. Ella no vive ahí, solo se está quedando ahí por algún tiempo. También se utiliza para planes futuros. Vean el ejemplo. We are having an exam next Friday. Okay. Así que como ven, el presente continuo se utiliza para esos tres escenarios, para cosas que están sucediendo en el momento, para situaciones temporales y para expresar planes a futuro. ¿Preguntas con esto? Algo importante que podemos decir, por ejemplo, si yo digo I'm having a meeting, pero ustedes me ven acá haciendo otras cosas. No estoy ahorita en la meeting, ¿verdad? I'm having a meeting with my boss. That is, y ustedes se pueden quedar así como perdidos, ¿verdad? Porque está diciendo que ahorita está en reunión con el jefe. Entonces, si yo quiero utilizar el presente continuo para expresar futuro, tengo que agregar una expresión de tiempo. Si se fijan acá, en estos dos, en los primeros dos, nada, no hay tiempo. I'm watching the whiteboard, she's staying with her aunt. Pero en la última, donde dice future plans, hay una expresión de tiempo. Me está indicando cuándo va a suceder. We are having an exam next Friday. Entonces, cuando utilicemos el presente continuo para expresar algo que va a suceder en un futuro cercano, le vamos a agregar el tiempo. Okay. Por ejemplo, yo puedo decir, I'm having breakfast. Pues ustedes dicen, pero es de noche, ¿cómo es que dice que está desayunando? No, tengo que decir cuándo. I'm having breakfast with my husband tomorrow. Okay, in a beautiful restaurant, for example. We are having breakfast with my family at the volcano this weekend. Okay. At the time expression. Form. And here we have the affirmative form, which is what we already saw in the previous slide. Dimos la estructura para hacer las oraciones afirmativas. Then ahí dice, I'm drinking tea. He is working at home. Primero va el sujeto. Ya puede ser el pronombre o el nombre, ¿verdad? Luego el forma del verbo to be. Am, is, o are. Y el verbo con ing y pues algún complemento en algunos casos. Si vamos a hacer oraciones negativas, solo agregamos el not después del verbo to be. Por ejemplo, decimos I am not working
on weekends. Okay. I am not cooking right now. Okay. You are not working right now. Okay. ¿Preguntas hasta acá con estas dos estructuras? Y luego pues está ahí la forma de las yes no question. Si vamos a hacer una yes no question, primero vamos a poner el verbo be. Are you drinking tea? Es una pregunta, ¿verdad? Yes, I am. Or no, I am not. Okay. Time expressions, expresiones de tiempo. Tenemos algunos ejemplos ahí, pero sabemos hay más. Now, at the moment, today, this week, next month, this year, etc. La posición de la expresión de tiempo is at the end of the sentence. Al final de la oración va la expresión de tiempo. Y hay un ejemplo ahí. She's staying with her aunt this week. Okay. Esa es la expresión del tiempo, this week. Este es como un breve resumen de todo. Pero lo vamos a ir viendo una a una, ¿ok? Las estructuras, la forma y la práctica. Eso es solo introducción al tema. Con el spelling, vamos a empezar por ahí, por la parte más sencilla. Nos dice la estructura que va el verbo con ing, pero hay ciertas excepciones. No es que a todo le voy a poner ing y ya estuvo, ¿verdad? El verbo en continuous. No. Tenemos que seguir ciertas. Hay ciertas reglas o excepciones, digámosle, por decirlo así. Por ejemplo, está la primera. Nosotros hagamos de cuenta que a todo sí solo le agregamos ing y ya está el verbo en continuo. Pero hay ciertas excepciones. Son pocas, la verdad. La primera es que si el verbo termina en e, no le vamos a poner ing, ¿verdad? Sino que vamos a eliminar la e y luego pues ya agregamos ing. Aquí ven, está eliminada la letra e, la vocal. Make, lo eliminamos la e, making, agregamos ing, right? Igual ven ahí eliminada la e. Al hacerlo continue, writing in the other example is drive, driving. Y no se especifica ahí, ¿verdad? Algo pues, vocales y consonantes, ya saben cuáles son. Luego, sometimes, dice, sometimes a word and a vowel plus consonant, for example, get, run, swim, before adding ing. The consonant at the end is double. Okay. Hay algunos casos en que los verbos cumplen una condición que si son de una sílaba es un sonido. Por ejemplo, get, run, swim. Ambos son de, bueno, todos son de una sílaba y terminan en, veamos, hay una vocal. Consonante, una vocal y una consonante. Además de eso, hay una fuerza de voz. Hay estrés. Okay. Suena fuerte. Son como explosivos, ¿verdad? Los sonidos. Get, run, swim. Entonces, en este caso, cuando son de una sílaba, esa sílaba es estresada y tenemos consonante, vocal, consonante. En esos casos se duplica la última consonante y se agrega ing. Por ejemplo, get. La última consonante es T. Okay. Getting, double T. Run, running, with double the N. Swim, swimming, with double the M. Okay. Y vemos acá, no vamos a duplicar. En estos casos no vamos a duplicar si este verbo termina en dos consonantes, ¿ok? Si hay dos consonantes o dos vocales, entonces no se duplica. Vemos help y decimos, ah, pero help es de una sílaba y lleva estrés, sí, pero termina en doble consonante.
Entonces, imagínese ponerle otra P, LPP, no. Entonces, eso no se hace. Tampoco cuando terminan en doble vocal. Ahí tenemos los ejemplos de cuando no lo vamos a duplicar. Tampoco, vean acá, do not double the letter if the word has two or more syllables and the last part is not stressed. Ok. Si el verbo tiene dos sílabas, veamos, tenemos visit, ok, pero la última parte no está estresada. ¿A dónde suena el estrés? Visit. Hay dos sílabas, ¿verdad? Visit, visit. ¿A dónde está el estrés? Vi, en la primera sílaba, ok. Entonces no la podemos duplicar. Pero veamos el ejemplo siguiente. Begin. Begin. Hay dos sílabas. Begin. Y la fuerza está en la segunda. Y aparte de que tengo fuerza de voz en la segunda, vemos el patrón de la consonante, vocal y consonante. Entonces ahí sí lo podemos duplicar. Beginning. Con doble N. En otros casos que no vamos a duplicar es si la letra final es Y o W. Esas no se duplican. Por ejemplo, buy, no duplicamos la Y, solo agregamos ING. Enjoy, snow, termina en W, ese tampoco se duplica. ¿Okay? Solo son esas excepciones. Y pues lo mejor que podemos hacer es practicar. ¿Ok? Aquí tenemos el cartelito. Ya lo explicamos. Ahora vamos a ver qué recordamos. Y aparte tenemos ahí el cartelito de apoyo. Vamos a completar acá. Complete the sentence below. Y vamos a ir poniendo ing según las reglas que hemos visto. ¿Verdad? Lo vamos a hacer en grupo. Okay. El verbo que está entre paréntesis es el que van a modificar agregando ing y poniendo en práctica las reglas que tenemos en el cartelito. Así es que vamos a crear los grupos. Y cat rooms. Okay, there we go. Hi. Hola. Hola, Silvia. ¿Puede compartir, compañera? Eso estaba viendo, ya voy a ver. Are you having issues with the presentation? Okay. Aquí está, compañeros. Okay. Los hombres no le prestan tanto.
¿En qué room estaba Juan Pablo? Perdón, cuando estaba hablando se me cayó la conexión, así que no sé en cuál me asignó o si me asignó. Ok, si todos son asignados, vamos a ver. En el 2. Ok, ahí va. Gracias.
Okay, how was the exercise? Was it easy? Sí, solo tuvimos ahí un impasse con eat. Eating, si duplicábamos la T, pero no se duplica. Eat. No, porque se está diciendo eat. No lleva estrés. Eat. Eat. Es como un sonido eating. Plano. Eat. Eating. ¿Y cómo se pronuncia? Eating. Eating, como con R, eating. Eating. Ah, pues sí, lo hicimos correcto. Gracias, teacher. Excelente, pero, me alegra. Pero pensamos que se había olvidado de nosotros y habían ido a dormir todos. No. Di más tiempo para que lo terminaran. Para que no se quedaran a medias. Ok, entonces vamos a chequear. So, in watch, what did you do with watch? Or tal vez ustedes en su grupo modificaron la presentación, le escribieron aquí qué iban haciendo. Or not. Wait. Yes. Sí. Ok, ¿alguien que quiera compartir? Ah, pero no se grabó. No guardaron los cambios. No. Yo sí lo tengo. Ok, Marley. ¿Puede compartir? Ok, ahí va. Ok, watching, just ing, stopping, WP, very good. Having, no, E, so ing, very good. Planning, with WN. Good. Pay, just add ing, very good. Talking, ing. Showing, not duplicate, just ing, very good. Same thing, not duplicate, just ing. And filling, ing, that's it. Not duplicate, cutting. WT, excellent. Eating, no duplicate, just ing, very good. Win, winning, WN plus ING. Excellent. All of your answers are correct. Excellent job. La hicieron excelente. Y gracias por compartir, Marnie. Todas están correctas. Así que si los demás lo tienen de esa manera, excelente. Hicieron un muy buen trabajo. Así es que bueno, hemos empezado ahorita nada más con el spelling del ing, ¿verdad? Y ya mañana veríamos las demás estructuras. ¿A todos lo tienen igual o alguien tenía diferente? Yeah, igual. Igual todos. Igual. Ok, excelente. Entonces vemos que no hay problemas con lo que es el spelling, cómo agregar ing, ya quedó claro. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a hacer el segundo chequeo de asistencia. Ahora ya para terminar la sesión del día de hoy. Recuerden, por favor, que tienen que tener completa la sesión 1, sesión 2 y el midterm exam en la plataforma. Como límite para ahora hasta medianoche tienen para trabajar eso. Para que vayan al día, ¿verdad? Eso sería el avance mínimo esperado. Pero acuérdense que se pueden adelantar. Entonces, vamos a chequear. Just see. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Anita Mali. Present. Annie. Brian Ernesto. Candida Luz. Present, teacher. Thank you. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. Glenda Carolina. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, present, teacher. Thank you. María Julia. ¡Cállese! María Julia se fue.
Quizás se nos desconectó, pero por ahí estamos. Okay, let's continue. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Manri Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Presente, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you. Wilfredo Jose. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. Yesenia Natalie. Yesenia Natalie. Present, teacher. Thank you. Rosemary Jennifer. Sandra Yamilet. Present. Okay, thank you so much. So with that, we complete this checkout with attendance. And bueno, mañana entonces continuaríamos. Recuerden, por favor, tómense su tiempo para completar la plataforma. Y cualquier duda o pregunta con algún ejercicio que les esté dando problema, acuérdense de reportarlo para poder ayudarles. Que sería todo por esta noche. And see you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Thank you. Teacher. Bye, night, teacher. Night, compañeros. Sleep well. See you. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.